Matías, ¿pero qué haces, hombre? No me pienso mover de aquí. Echo una monedita porque si no, no me muevo. Encima que he venido a Fuerteventura para hacerte de cocinar. Ráscate el bolsillo. A ver, a ver. A ver. ¿Tú te crees que por eso me puedo ver? Mira, por eso ni parpadeo. ¿Echa algo más? ¿Qué morro tiene? Morro jable. Venga. A ver si vienes de Fuerteventura. A ver si con eso sí, va bien. Sí, señor. Eso va bien. Eso tiene premio. Señoras y señores, buenos días, bienvenidos al Gusto es Mío. ¿Y por qué hago esto? Porque es un homenaje al invitado que tenemos hoy, que aparte de chef y de cocinero, es un artesano de las esculturas. ¿Te gusta, Marco? Perfecto. Está muy bien. Bien, pero nos ponemos a cocinar, ¿verdad? Sí, a eso hemos venido. Pues muy buenos días. Pues, señoras y señores, Marcos Gutiérrez, que viene desde el restaurante Casa Marcos, en Fuerteventura. En Fuerteventura, en Villaverde, pues que nos va a hacer un plato que nos va a sorprender porque se fusionan los elementos de la tierra y del mar. Exacto. Pues en lo que yo me voy a lavar las manos, porque yo estaba ahí ahora colector. Y tú también, que estabas con las monedas, ¿eh? Ah, con las monedas. Que tú vienes de estar con las perras ahí. Ahora te digo lo que vamos a preparar. Bueno, dinos, el nombre es Chipirones Estrellados. Chipirones Estrellados con crema de hongo y confitura de manzana. Mi madre, pero el nombre ese es como una fantasía de reina del carnaval. Un nombre largo. Esa es la tapa que teníamos preparada para el concurso de tapas. Ah, sí, para hacerlo como tapa. Como tapa. ¿Y salió ya como plato? No, todavía. Ahora lo vamos a hacer como plato. Ah. En vez de plato lo vamos a aumentar. O sea, ¿y como tapa ha tenido premio este plato? Este todavía no ha sido el concurso. Ah, o sea. Porque tengo entendido que tú en los concursos de tapas ahí en Fuerteventura, el primer año, primero. El segundo, segundo. Y el tercero, tercero. Como te presentes una cuarta. Tercero, primero. Ah, el tercero, primero también. Ay, pero mira, dice que los últimos serán los primeros. Pues nada, seguir por los primeros. En ello estamos. Pues venga, pues bueno. ¿Qué necesitamos para este plato de chipirones, Marco? Setas, hongo, champiñones. Sí. La cebolla que ya tenemos pelada. Vale. Tomate. Manzana, sí. Los chipirones que ya los tenemos limpios. Sí, ahí están limpitos, que lo hemos dicho previamente, la pescadería que nos lo limpien bien. Exactamente, si vamos a la pescadería mismo nos puede limpiar. Vale. Nata, sí. Vino dulce, vinito dulce, azúcar, sal. Y el aceite de oliva. Y el aceite de oliva que tenemos por aquí también. Que nos falta, o sea, por lo que veo hoy, vamos, esto nos lo vamos a quitar en un plis-plas. Esto está chupado. O sea, baratito, porque si acaso lo más caro que nos puede salir sería la seta de los chipirones, pero... Ya nada, pero nada, yo la manzana y los tomates, tengo un amigo que tiene una huertita aquí cerca, pues ya está. Se lo pido prestado. Bueno, pues empezamos. Marco, manos a la obra. Dos sartenes, necesito. Dos sartenes, pues venga. A ver, esta, ¿te parece? Exactamente. Esa va bien. ¿Y esta por aquí? Exactamente. Venga. ¿Y qué vamos a hacer en cada una? En una vamos a hacer la crema de hongos. Sí. Vamos a picar un poquito de cebolla. En esta, por ejemplo. Exactamente. Las dejamos pochar un poco y picamos las setas y los champiñones. Vale. Lo vamos pochando. Si quieres ir tú. Vamos a ir poniendo el aceite. En lo que yo voy. Avísame cuánta cantidad. Vale. Vale. ¿Y aquí? También más o menos lo mismo. Sí, lo mismo. Vale, ahí, suficiente. Perfecto. Venga. Pues empezamos con la cremita de hongos, ¿verdad? Exactamente. Venga, pues entonces. La cebolla. Sí. Vamos a coger un cuchillito, mejor. Ahí tenés el gran cuchillito. Si quieres ir ayudándome, vas picando las setas y los champiñones. Vale, las setas como, así en tiritas. Sí, en tiritas, Javier. Venga, pues perfecto. Lo voy a picar yo un trocito pequeñito. Oye, las setas, ¿tú sabes cómo podemos distinguir unas setas que son venenosas de unas que no? La verdad que aquí en Canarias no se da mucha variedad de setas. Y eso a lo mejor ya hice al... Claro, y si dependemos, a tiro hecho, ¿no? Y si dependemos de setas, evidentemente las setas nacen en sitios muy húmedos. Entonces, Fuerteventura, setas, por desgracia, muy pocas, ¿verdad? Muy pocas. Yo nunca... crece alguna silvestre en las arenas, pero... Yo nunca me las he comido. Sí, aunque este año, gracias a Dios, las lluvias fueron generosas. Entonces, tanto Fuerteventura como Lanzarote, que son las islas más sequitas, coño, recibieron algo cayó una ración de agua, ¿verdad? Hacía falta ya que cayera un poquito de agua ya. Así que mira tú... Bueno, es que vamos a ver. Mira, vamos a ir pochando ahora la cebolla. Oye, por cierto, el colorcito de piel que tienes, ¿eso de cuando fue? ¿De cuando tuviste el restaurante en El Cotillo o qué? El colorcito de piel. Si fue cuando tuviste el restaurante en El Cotillo. Mucho sol cogí ahí. ¿Verdad? No, también he estado un par de días de vacaciones y... Hombre, claro, no va a ser todo trabajar, ¿no? Me gusta mucho ir a la mar, me gusta ir a pescar. Entonces, siempre que tengo un hueco, pues... Vale, perfecto. Procuro. Oye, estoy viendo que acabas de echar la cebolla, aunque el aceite no estaba caliente, no importa. Bueno, nosotros no esperamos que te peque un poquito, pero tampoco tiene mucho que ver. Vale, se va calentando poco a poco. Oye, yo estoy cortando todas las setas estas. Ya con eso va bien. Pues ya está, porque es justo la última que me queda. Bueno, la cebolla por aquí un poquito. Así que venga, perfecto. Aquí lo tenemos. Bueno. Ahora, cuando la cebolla esté pochada, ahí un poquito, está haciendo añadimos la seta y los champiñones. Vamos a picar dos champiñoncitos. Los champiñones. Ahora, para hacer la confitura de manzana, sí, tenemos que pelar la manzana y picarla en trocitos pequeños. Y picarla en trocitos. Y al tomate pelarlo y lo mismo. Vale, pues te parece que vaya adelantándolo entonces. Perfecto, vete tú con la manzana que yo voy pelando el tomate. Voy pelando la manzanita. Aunque yo siempre lo he dicho, yo que me da rabia pelar las frutas y todas estas cosas porque yo nunca la pelo. Yo nunca, no. Yo siempre he escuchado que las proteínas y todo lo bueno de la fruta está en la cáscara. Los tunos sí que pelarlos. Hombre, los tunos sí. Porque los tunos, tú te imaginas yo mandarme un tuno pero sin la cáscara. Digo, con la cáscara. Eso sí. Se me iba a quedar bonito. Dice que en la piel donde está mal. Y un plátano, comértelo con la cáscara. Entonces ya sería tremendo. Mucha pipa y poco bueno. La verdad que sí. Bueno, ya tenemos peladito el tomatito también. Ay, Dios mío. Mira, y ahora te voy a enseñar cómo he pelado la manzanita, porque un montón de gente me critica. Dice, es que le quitas como 3 kilos. Mira, 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 mira. Más finito imposible, ¿verdad? Venga, entonces, ¿cuánto ahora le quitamos? Lo aparte, la mitad. Venga. Esto no nos va a hacer falta. Esto lo quitamos. Y le quitamos la pipa y todo eso, sí, ¿no? Sí, lo quitas todo y en trocitos pequeñitos. Le quitamos ahora el corazoncito. Esto lo vamos a coger para decorar después. Venga, también vamos el tomatito. Ya está. Y el rabito. Y lo vas picando en trocitos pequeñitos. Y lo picando en trocitos pequeños. En trocitos pequeñitos. Oye, ¿qué tipo de manzana podemos usar? ¿Cualquiera? Cualquiera. Cualquier tipo de manzana, una reineta, una golden, que tengamos a mano. Mira, estoy aquí ahora apartando todos los trocitos aquí. El trocito lo más pequeñito posible que pueda. Lo más pequeñito posible. Pues mira, voy a limpiar esto aquí de cáscara un momentito. Sí, ¿por qué? Porque se me va a mezclar las pipas con todo esto. ¿Te puedo quitar todo esto aquí? No, esto lo voy a usar para decorar. Ah, esto lo voy a usar para acá. Esto aquí, de aquí no se puede tirar nada. Mira. Si es que vamos. Mira lo que vamos a hacer aquí. Ah, mira tú, lo usamos para decorar al final el plato ya. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué figurita es lo que nos estás haciendo ahí? Mira, una pequeña rosa. Quise cortar la flor más tierna del rosa, pensando que de amor no me podía pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó. Bueno, ya está, se acabó. Que estamos aquí picando y tengo que estar concentrado en la cocina. Yo ya tengo el tomatito, me voy a llevar la manzana. Oye, ven, la manzana, pues. ¿No es mejor escallarla así en cachitos pequeños? ¿Cómo? ¿Más pequeño todavía? Sí, un poquito más pequeñito. ¿Quieres que te ayude? Venga, por favor, venga. Toma esta aquí y vete cayendo tú esa parte. Y le vas echando, si quieres, las setas y los champiñones. Venga, pues voy echando aquí. Aquí lo tenemos caliente ya, ¿no? Sí, aquel ya te lo mido ahora. Venga. Aquí tenemos ya la cebolla apoyándose con las setitas para hacer la crema. Y los champiñones. De hongo. Y los champiñones, le picamos. ¿Los champiñones también los pongo ya, Marco? Sí, también todo ya. Pues lo pongo yo por aquí. Ahora picamos un poquito más de manzana. Vale. Que no nos entorpezcamos aquí ninguno de los dos, porque estamos dos hombres con un cuchillo en la cocina y como nos entorpezcamos, ay mi madre. Esto para acá. Mira, te voy a picar esto aquí un poquito más fino, si te parece. Eso sí, claro, por supuesto. Es que tú como si estuvieras en tu cocina ahí en Villaverde. Tú tranquilito. Oye, por cierto, yo estoy encantado de recibirte ahí en la cocina, pero tú en el restaurante has recibido a gente importante, ¿no? Hombre, aparte de todos los comensales que te van a diario por ahí. Eso es lo más importante. Pero, ¿quiénes han ido por ahí que te ha sorprendido? Porque si yo, por ejemplo, digo a alguien que alguien entró por ahí, y por ejemplo, cuando él fue, voy a dar una pista, cuando él fue te dijo, ¿cómo están ustedes? No dijo nada. ¿Quién eres? ¿De quién te estoy hablando? Miliki. De Miliki, oye. Estuvo por ahí Miliki. Qué grande, ¿no? Estuvo Tamara en su principio. Tamara, pero ¿Tamara cuál? Tamara la de no cambie, no cambie, no cambie. La otra. Ah, la otra, de... La folclórica. La de los boleros. La de los boleros, que sabe que está casada con un paisano nuestro. No sé. Sí. Ah, tú no sabes porque las cosas del corazón yo, no te van, ¿no? Estuvo también Ángel María Villar. Ah, sí, este es el presidente de la Federación de Fútbol. Sí, yo tengo dudas si es hermano de un compañero de nuestro trabajo, el que maneja las perras. Yo creo que si se apellidan igual. Y Arévalo también. Arévalo. Tengo el placer de haber compartido escenario con Arévalo un par de veces. Buena gente. Mira, este aceitito ya está caliente. Pues ponemos la manzana y el tomate. Venga, vamos a ponerlo así. Esta la vamos a dejar por aquí. Venga, vamos a poner la manzanita por aquí. Mientras yo le voy echando un poquito de sal a esto aquí. Para hacer la confitura de manzana. Oye, qué maravilla. Esto es una forma casera de estar haciendo una mermeladita, ¿verdad? Eso, es como... No queda confitura queda una especie de jarabe. Ah, sí, pero como jarabito. Sí, no queda tampoco. Vale. Pero queda muy bien. Mira, y le acabas de poner un poquito de sal fina. Un poquito de sal fina. Para las setas y los champiñones y la cebolla. Para que vaya soltando la huilla. Vale, perfecto. Ahora añadimos el tomate también. Venga, vamos a poner el tomatito. ¿Usted mismo? Vamos si con está aquí. A ver si no cae. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que comí en Miliki en tu restaurante? No. Ah, mira. Sé que comió. Ah, sí, pero no te acuerdo ahora mismo. Comer comió. Y salió encantado, ¿no? Sí, le quedó muy contento y nos sacamos una foto con él y muy bien. Bueno, pues ahora ya estamos pochando. Ahora sí. A esperar que se dore un poquito. Vale. Y le añadimos azúcar. Sí. Y un poquito de sal. Vale. Le damos caramelizar y le añadimos un chorrito de vino blanco. Venga, pues perfecto. ¿Qué? ¿Hay que echárselo ya o tenemos que esperar? No, vamos a esperar un poquito. Vale. Vamos a ir limpiando las tablitas, dejando todo curioso. Muy bien. Pues bueno, pues entonces, en lo que esperamos a que se poche para echar el azuquita y el vino blanco, ¿te parece que vayamos a escuchar los consejos y los veamos de nuestro amigo Marco León, perfecto, que está con nosotros toda la semana? Muy bien. Marco, aconséjanos en lo que hacemos esto, ¿vale? Venga. Muchos de nuestros almuerzos y cenas terminan con un brindis con cava o champán. Vinos espumosos que deben servirse fríos y que se clasifican en virtud del azúcar que ven por litro en Brut Nature, que es uno de los más demandados, Nature, seco, semiseco y dulce. Hoy vamos a ver cómo descorchar una botella de cava. Lo primero que vamos a hacer es tener cuidado con moverla mucho, porque su alto contenido en gas carbónico puede hacer que el tapón nos salga con mucha fuerza. Vamos a eliminar lo que sería el envoltorio que protege el sistema de apertura de la botella. Una vez que hayamos hecho esto, nos vamos a liberar del alambre que sujeta el corcho. Vamos a tener cuidado porque en un momento determinado puede saltar, como decía anteriormente. Una vez que tenemos eliminado el alambre, cogemos el corcho, agarramos fuerte la botella, damos un giro en un solo sentido, no hacerlo en dos, porque esto puede provocar que el corcho se rompa. Descorchamos la botella y servimos en una copa tipo flauta o tulipán, como es el caso. Esperamos que las burbujas suban desde el fondo hasta la parte superior de la copa y disfrutamos de ello. Confío en que con estas sugerencias disfruten algo más en la mesa. Matías, ya ¿qué? No tengo más dinero ya no hay más dinero. Así que ven para acá, ya nada más. ¿Un billetito más? Nada, ya se acabó, nada. Si me echaste uno, si me echaste uno de 20, a cocinar. Yo dije que se aceptan de 500. Venga que se nos quema la seta esta. Ay, venga, a ver. Otro entonces, día. Bueno, ya se ha apoyado, ya la setita, los champiñones, la cebolla y se está haciendo nuestra confitura de manzana con el tomatito, que también hay que decir que se puede hacer con otro tipo de fruta. Si tenemos otra fruta, ¿verdad? Otra fruta en casa la podemos aprovechar sin ningún problema. Vale, fantástico. Una pera o cualquier fruta. Bueno, vale, pues la que tengamos. La nata. Le ponemos un vasito de nata. Un vasito de nata y dejamos que vaya reduciendo. Que se vaya reduciendo. Le vamos a añadir un poquitito más de sal. Trae para acá. Esto lo pongo por aquí. Vale. Oye, tenemos aquí la plancha que se ha estado calentando, ¿verdad? Para los chipirones que ya tenemos preparados. Pasé por encima, si llego a tener lentillas se me derriten. A la confitura, vamos un poquito, está fuera del fuego. Ahí. Un poquito de sal. A ver. Apenas nada. Un poquito, para que suelte un poquito de sabor. Un poquito de sal fina. Y azúcar. ¿Cuánto de azúcar? Azúcar echamos una cucharadita, bien, para que caramelice bien. Y si nos gusta más dulcito, ¿le podemos echar más? Le echamos dos. Ah, pues échale dos, que yo soy... Venga. Yo soy un goloso. Bueno. Tú sabes, yo si algún día me quemara sería el goloso en llamas. El goloso en llamas. Eso lo vamos moviendo ahora bien, que se caramelice un poco y luego le añadiremos el vino blanco. Perfecto. En lo que se va reduciéndolo... La nata con los champiñones y todo. Vamos haciéndole el cortito a los chipirones. Ah, va haciendo el corte. Pues eso lo queremos ver bien. Fíjate, en casa como haces tú. Hacemos un cortito de aquí. Sí, a ver. Longitud, de adelante hacia atrás. Hacemos uno, movemos un poquito. Eso es como hacer un forense de chipirones. Y le hacemos otro. Es como van quedando. Ahora vamos a hacer este, pero más lentito para que lo vean ahí en casa. Marcos, sobre la mitad más o menos. Sobre la mitad, un corte de arriba hacia abajo. Rodamos un poquito y nos queda otro. Ah, mira. Para como después, se quede como en forma de estrella, ¿no? Claro, por eso se llama chipirones estrellados. Míralo, es que si no lo queremos hacer en casa, en la pescadería, cuando lo compremos. ¿Nos lo hacen también? Sí, se enrolla el... ¿Y nos cobran lo mismo? Eso ya hombre, no sé. Si tiene mucha clientela, diga, venga, caballero, váyase usted, hágalo usted mismo en su casa. No, seguro que sí. Pescaderos seguro, ¿verdad? Pescaderos son muy... La verdad que no. Oye, mira, la confitura cómo me está desapareciendo. Yo creo que ahora en un minutito ya o menos le podemos echar ya el vino blanco. Vale. Lo que yo sigo haciendo las estrellas. Oye, pues cuéntanos una cosita más. Por ejemplo, ¿qué platos, aparte de estos chipirones estrellados, qué otro plato estrella podemos encontrar en tu restaurante? Bueno, ahí trabajamos con la cocina canaria. Sí. Sin olvidar los platos de la carne de cabra, la jarbanza, la fritura de cochino. Pero después hacemos platitos creativos como este. Sí. Que... Y son bien recibidos estos platos, sí, así en, sí, sí, porque... en Fuerteventura. Sabes que hay sitios de las islas en los que dice, somos tradicionales y vamos a la carne fiesta, a la carne cochino, a la carne cabra, y de ahí no me saque. Hay de todo. Pero aquí lo han recibido bien, ¿verdad? Entonces, no, si la gente le gusta y siempre me preguntan si he sacado algún platito nuevo, qué tienes de nuevo. Exactamente. Oye, y estando situado el restaurante entre una zona turística como Corralejo y una zona emblemática de Fuerteventura como La Oliva, sí. ¿Va mucho extranjero a comer por ahí? Suelen ir, yo lo tengo más enfocado a la gente local, sí, pero mandan muchas recomendados de los hoteles, sí, gente que quiere comer algo diferente. De esos menos que de los que no vienen con la pulserita, ¿no? Y se dedican a salir a comer por ahí. Sí, porque normalmente el que sale ya con coche, ya sí, te coge cualquier killer. Eso. Entonces, bueno, esto ya lo tenemos, Matías. Esto ya lo tenemos, venga. Esto lo vamos a pasar por la turbi, tienes un vasito. Sí, pues mira, aquí tenemos el vaso y ahí tienes la batidora. Entonces también le vamos a echar un poquito de vino blanco, venga, que ya... Écheme un vinito blanco ahí. Echamos un poquito para que no... Esto es un chorrito solamente. Vinito, antes dijimos vinito blanco, vinito dulce. Dulce, dulce. Vinito dulce, tu malvasía. Exactamente. Bien. Bueno, esto lo vamos a poner aquí. Si le quisiéramos poner moscatel, ¿se nos iba a quedar muy dulce? No, le llevamos menos azúcar. Le llevamos menos azúcar, ¿verdad? Todo es en función del vino con el que trabajamos. Exactamente. Oye, pues mira, qué maravilla el olorcito del vino, cómo está reduciendo todo el alcohol. Ya está. Eso si quieres ya para el fregadero. Y ahora... Tú pones el fregadero, no te preocupes, que cuando terminemos el programa ya me dedico yo a fregar. Tenemos un... Me pasan todo. Y lo pasamos un poquito por la turbe. Tú dale ahí. Yo sigo aquí removiendo como gorbo loco. Que quede todo bien trituradito, ¿verdad? Que quede una cremita. Nuestra cremita de... Cremita de hongos. De hongos. De hongos. Y los chipirones los vamos a hacer ahora a la planchita. A la planchita. Mira cómo huele el vino ya. Esto ya está. Que reduzca un poquito. Que vamos. Y está reduciendo. Ya la plancha, te comentaste que ya estaba calentita. Mira, de hecho, sí, mira cómo está haciendo por aquí el vapor. Que no sé si incluso habrá que bajarlo un poco. Aquí ya un poquito de aceite, Marco. Sí, ahora echas un poquito de aceite. Venga. Ya. Voy a bajarlo un poco. ¿No? Un chorrito apenas, ¿verdad? Sí, un chorrito. Vale. Ahí está. Y esto ya lo tenemos también. Lo entregamos con una servilleta, ¿verdad? Un poquito. Venga. Lo que yo termino esto aquí ya. Vamos, bueno. Esto lo quitamos. ¡Ay! ¡Ay! Y lo ponemos por ahí. Aquí está. Mira, a ver si tienes que bajarle un poquito porque está a tope. Bueno, pues esto es lo que hacemos. Le ponemos ya la sal a los chipirones y lo vamos haciendo ya. Mira, lo bajo un poquito aquí. Y le ponemos un poquito de sal a los chipirones. Ponemos un poquito de sal. Yo sigo con mi confitura. En lo que tú terminas la confitura, le vamos salando los chipirones. ¿Tú te acuerdas, tú te sabes el chiste aquel de una que fue, una señora que fue a sacarse una foto, tenía una boca tremenda, y dice, sonría, dice, no señora, la boca no cabe toda, dice, diga por ejemplo, tiene que ser una palabra para que se le quede la boca así comprimida. Dice, ¿cuál digo? Dice el fotógrafo, diga, una fina confitura. Y cogió ella y dice, venga, a la de tres, ahora dice ella, mermelada. No. Bueno. Ay. Este me lo quito, nos queda un poquito espesita. Mira cómo nos quedó. A ver, muéstralo aquí para que lo vean en casa. Ay, espesita, ¿verdad? Una cremita. Si queda un poquito más líquida, tampoco tiene que ver y casi ya mejor. Perfecto, pues lo tenemos por aquí. Bueno, esto ya tiene aceite ya, ¿no? Eso ya tiene, pues lo vamos haciendo ya. ¿Te parece? Pues perfecto. Vamos así, los chipironcitos que se vayan haciendo ya. Mira qué bien. Y más, cómo se notan los cortes ahí, ¿verdad? Ahora verás cómo se abre todo. Mira, espera, voy a acercarlo un poquito aquí para que lo veas mejor en casa. ¿Te parece, Marco? Perfecto. Venga, aquí... Ahí ya lo vengo un poquito. Y los rayitos los vamos a aprovechar también. Oye, a mí esos rejitos, es lo primero que ya ves que voy a comer, es lo primero que saco de un plato, son los rejitos esos. Es que a mí se me ve el rejo. Le vamos a echar un poquitito más de aceite. Que por cierto, estoy viendo ahora más de uno en casa que se le ve el rejo y le está dando envidia verte cómo cocinas tú. Pero vamos a ver, señoras y señores, Marcos Gutiérrez es un profesional de Fuerteventura. Se inició en Mogán, en Gran Canaria, ¿es verdad? Exactamente. Le cogió el gusto y llevamos. Es que es raro el sitio por el que no haya pasado. Que ustedes quieren venir a la cocina del Gusto es Mío, llámenos al 902-022-288 o a través de nuestra página web se ponen en contacto con nosotros y se vienen, que aquí lo pasamos de maravilla. Exacto. Aprendemos, cocinamos, unos platos fantásticos, nos cuestan baratitos. Y si no, que diga Marco. Marco, ¿te lo estás pasando bien? Yo, genial. Y ahora la verdad... Encantado. La verdad. Bueno, yo también me lo estoy pasando bien porque me está subiendo los vapores del vinito para arriba. Mira, ahora, perdona, necesitaría unas pinzas para darle vuelta. Venga, unas pinzas, vale. Perfecto. Mira, las tienes aquí debajo. Míralas aquí, Marco. Ah, okay. Yo es que Tú sabes cómo es esto. La cocina, y yo sé, cuando yo llegué el primer día, yo sabía dónde estaba todo. Ya después, ya... Ya se va descolocando, suele pasar. Suele pasar. Pero tu cocina tú lo tienes todo ordenado, ¿no? A veces sí. A veces sí. Pues, Marcos, ya si te parece, vamos a ir preparando para ir emplatando, porque ya aquí, mira, la confitura ya... Pues cogemos... Si sigo removiendo... Este platito, por ejemplo. Venga. Tan bonito que está. Este mismo. A ver. Esto ya no lo azúcar usamos. Y esto tampoco lo vamos a usar, ¿verdad? Ya nada más. Pues venga, vamos a despejar lo que no usemos. Ya está. Fuera por aquí. Y ya nos quedamos con lo básico, que son nuestros chipironcitos, la cremita de hongo, la cáscara del tomate para decorar junto con el perejil y la confitura, que no es por nada, Marco, pero yo se lo digo a todos los compañeros que vienen al programa. Ustedes podrán hacer el plato en sí, pero siempre lo que le da el toque y la mayor prestancia al plato es justo lo que preparo yo, en este caso la confitura. Eso no es. Bueno. Así que por eso me merezco los 20 euros por la estatua y 20 euros por la confitura. Mira cómo se van abriendo los chipironcitos, ¿lo ves ya? Y como no me fío de la gente que vaya, el gusto es mío, no de la gente que vaya, sino la gente que puede estar viniendo, ¿por qué no? Yo voy a coger mis 20 euros. Échenle un ojo a esto porque... Bueno, esto mira, la caldería la preparado. Solo falta que se hagan los... Ya saben, se aceptaban billetes de 500. Billetes de 500, y mire, 20 euros, nada. Me faltan 480. Pueden colaborar, 902-022-288. Ay, y ahora a lavarme las manos, porque al niño dijeron que si toca dinero te cargaste en manos, Marco. Exactamente. Bueno, estos chipironcitos ahora mismo van a estar ya. ¡Emplatar ya el plato! Ay, Dios mío. Oye, sí es verdad, mira cómo le diste más fuego y se abrió todo. Sí, queda que esté bien. Cuestión se queda muy. Se pocha, en vez de. Sí. Se cuecen. Muchos asaderos, muchas planchitas, creo que hay por aquí, ¿verdad? Muchas planchitas hemos hecho. Asaderitos en el campo. Ay, Dios mío, bueno, qué rico. Ahora me faltaría una cucharadita, una cucharadita. ¡Míralo! Mira, están vivos. ¡Viva la fiesta! La bajamos un poquito el fuego, ¿te parece? No, va bien. Venga, va bien. No, dice, no, va bien, total. Una cuchara. ¿Vas a fregar tú? A ver, una cucharadita me dijiste, Marco. Una cuchara. Venga. Por aquí lo tienes. Mira cómo huele ya esos chipirones ya, mira. ¿Te parece que vayamos emplatando ya? Por supuesto. Atentos en casa que vamos a emplatar ya este platito. O sea, vamos por pasos. Decimos que ponemos como base la cremita de hongos, ¿no? Como base la cremita de hongos. Tendemos bien. Ponemos la cremita. ¿Que cubra toda la base del plato? Sí. Se puede quedar más líquida también si queremos más líquida. Sí, lo que habíamos dicho. Le ponemos más nata. Más nata y ya está, ¿no? Y solucionamos la especie. Yo que tú bajabas eso un poco, tú. ¿Tú crees? Venga, sí, vale, porque vamos a hacer si es que parece la fiesta al pueblo. Al tercer volador sale la guagua y no espero más. ¡Pum! Míralo. Mira, si me acaba de dar todo el pecho. Me gusta que queden crujientitos, que queden doraditos. Bueno, tú tranquilo, que después te quedas y fregas conmigo. Una vez friendo unos chipirones, sí. Saltó uno y pegó en el techo. Y ahí está, de recuerdo, para que lo vea todo el mundo. Bueno, venga. Esto lo tenemos ya. Venga, ya tenemos la base con la cremita de hongo. Ahora ponemos aquí en el centro la... Déjame. Venga, lo mismo, cuidado, apago el fuego ya. Ya lo puedo apagar. Ya está. Esto lo ponemos aquí. Ah, mira. Ah, en el centrito de la confitura. En el centro de la confitura. ¿Ves? Si es que encima lo que estaba preparando yo va en la mitad del plato. Venga, esto lo dejamos por aquí. Y ahora ya vamos poniendo los chipironcitos. Mira. Venga. Ah, mira, los colocamos así boca arriba para que quede más bonito. Venga, para que luzca. Cremita aquí. Esto mira aquí. Tú. Oye, no es por nada, pero te está quedando un plato precioso. ¿Tú crees que queda bien? Sí, yo creo que sí, mira. Venga. Mira qué pinta está cogiendo esto. Ay, Dios mío. Señoras y señores, hoy en El Gusto es Mío, ya lo han visto. Chipirones estrellados con crema de hongos y confitura de manzana. Que sonaba muy difícil y mire cómo es el plato y cómo lo hemos resuelto en esta media horita de programa. Pero muy sencillito de hacer. La verdad que sí. Esto le ponemos pues nada, señoras y señores, lo que terminamos de decorar el platito. En el centro. Venga, ponemos la rosita aquí. El toque final. Y la ramita de perejil también. También, a tu gusto. Pues señoras y señores... El último retoque. Y ahí van los ingredientes del plato de hoy en El Gusto es Mío. Ingredientes. Para 4 personas. 10 chipirones. 10 champiñones y 4 setas. Media cebolla. Media manzana. Un tomate. Un cuarto vaso de vino dulce. Un vaso de nata líquida. Sal y aceite de oliva. Aquí ven el resultado de nuestro plato de hoy, señoras y señores. Esto sí que da gusto. Y el gusto también es de recibir cada día invitados como el que tenemos hoy. Pero sobre todo por la receta y el trato que nos ha dado, por este obsequio que nos ha traído desde Fuerteventura. Miren, el puchero majorero de Casa Marcos. La receta del puchero mi amigo Matías me ha pedido. Y yo negarme, no he podido, a darle la del puchero majorero. Pues Marcos, muchísimas gracias. Pues nada, oye, ¿sabes qué? Me acabo de sentir como Julio Fajardo en la bodega de Julián cuando recibí los obsequios. Que no son los únicos. Y El Gusto es Mío también recibe cosas. Marcos, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Aquí en El Gusto es Mío. Señoras, señores, les emplazamos hasta mañana con otro plato y otro invitado. Y también les enseñaremos un día el puchero majorero.